buenos días, amados hermanos y amigos. El Señor les continúe bendiciendo. Qué alegría poder estar aquí conectado con ustedes a este tiempo de oración en vivo. De verdad que para mí es un gran privilegio el que el Señor me da de poder unirme hoy a esta gran comunidad de personas que nos unimos a darle la prioridad al Señor, a darle toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial, que es el único merecedor de toda honra y de toda majestad. Te invito para que en esta mañana escribas ahí en los comentarios si todo se está escuchando bien, si todo está funcionando perfecto, para poder iniciar este tiempo de oración. Y también escríbanme, por favor, de dónde me están acompañando en esta mañana, en este tiempo tan especial. Y si puedes, también comparte este enlace, el enlace de esta transmisión, a todas las personas que puedas compartirlo en este momento. Vamos a dar inicio a este tiempo especial. Vamos a iniciar. Quiero saludar en esta mañana aquí a Ana Luisa, que muy temprano se conectó con nosotros. Qué alegría también aquí poder saludar a Mireya Chaparro. Qué alegría saludar también a Gonzalo Sánchez, ¿sí? Y aquí me dicen que todo está perfecto, que todo está funcionando muy bien. Entonces vamos a dar inicio a este tiempo especial. Vamos a hacerlo dándole la gloria y la honra al Señor. Amado Padre Celestial, venimos ante tu presencia para alabarte, para bendecirte, para glorificarte y darte gracias. Gracias te doy, Señor, por la oportunidad que me das de despertar en esta mañana y de poder unirme, Señor, con cada uno de mis hermanos y amigos que en esta mañana me acompañan en este en vivo. Señor, te doy gracias porque tú eres grande y maravilloso, porque, Señor, tu palabra dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Y es lo que estamos haciendo en esta mañana. Estamos dándote la prioridad a ti. Tú eres el único merecedor de recibir toda nuestra adoración. Hoy queremos adorarte con todo nuestro corazón. Queremos exaltarte, Señor, y decirte que te amamos, mi amado Señor. Dios, tú eres grande, tú eres poderoso, tú eres especial con nosotros. Señor, y en esta mañana quiero darte gracias porque tu palabra, Señor, en 1 Pedro 4:12, nos dice: amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Señor, te damos gracias porque aún en medio de los padecimientos, aún en medio de los sufrimientos, tú nos das esperanza, Señor, y nos dices que tenemos una solución en medio de esto. Señor, gracias porque dice que el fuego de la prueba que nos ha sobrevenido no es extraño, porque muchas personas también están pasando por esta situación. Pero este fuego de prueba, Señor, perfecciona nuestro carácter, y es lo que hoy anhelamos en nuestra vida. Señor, yo sé que muchos de mis hermanos están pasando por situaciones complicadas, situaciones en las cuales necesitan una intervención tuya inmediata, Señor. Yo te ruego que obres de una manera especial y que seas tú manifestando tu poder y tu gloria. Señor, tú nos das una promesa maravillosa. En Isaías 43:2-3 dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová Dios tuyo, el Santo Dios de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Señor, gracias. Gracias por esa promesa tan especial,
Porque tú, Señor, no nos dices que no vamos a pasar por ríos de problemas, no nos dices que no vamos a pasar por el fuego de la prueba, pero sí lo que nos prometes es que vas a estar con nosotros ahí. Tú nos darás tu mano, tú nos sostendrás, estarás con nosotros en medio del valle de sombra de muerte. Señor, tu palabra dice, cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Señor, tu palabra no nos dice que no vamos a pasar por esos valles de sombra de muerte. Tu palabra lo que nos dice es que tú estarás con nosotros y eso es más que suficiente para nosotros en esta mañana. Señor, yo te doy gracias por cada una de las personas que en esta mañana se van conectando en este momento de oración en vivo. Gracias, Señor, porque eres maravilloso y especial y has hecho grandes cosas, grandes milagros, Señor. Señor, gracias por esos testimonios que la semana pasada compartieron las personas que se conectaron con nosotros a este tiempo. Gracias, Señor, porque empezaste a obrar de una manera poderosa. Y en esta mañana yo te invito a que ahí donde estás empieces a escribir tu petición, empieces a escribir eso que anhelas contarle al Señor y en lo que deseas que el Señor empiece a intervenir. Vamos a estar orando, vamos a estar clamando al Señor para que Dios intervenga de una manera poderosa. Señor, te doy gracias, gracias, gracias por este tiempo, Señor. Tu palabra dice en el Salmo 69, dice, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Respóndeme, Jehová, porque benigna es tu misericordia. Mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrame, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos. Señor, gracias por tu palabra preciosa. Gracias, Señor, porque los salmos se convierten en esa canción que nos permite expresar a ti nuestros sentimientos. Aquí el salmista está expresando ese sentimiento de frustración que está sintiendo. Se siente agobiado, se siente afanado, se siente oprimido por las circunstancias. Y quizás hoy muchos de los que se están conectando en esta mañana se sienten de esa manera. Nos sentimos oprimidos por las circunstancias, Señor, pero hoy venimos a descansar en ti. Venimos a entregar nuestras cargas a ti, que eres el único que puede darnos la solución. Y en esta mañana, Señor, yo oro por cada una de las personas que en esta mañana están colocando aquí sus peticiones de oración. Señor, Dios, pongo delante de ti la vida de María Doris Campos. Señor, ella está orando para que le permita volver a su trabajo. Señor, muéstrale el momento adecuado para ella hacerlo, Señor. Ábrele las puertas de bendición para que ella pueda, Señor, nuevamente volver a su trabajo. Señor, oro también, Padre Celestial, por la vida también de Griselda Bautista, Señor. Ella está pidiendo también, Señor, por un trabajo. Ella necesita un trabajo bien pagado, Señor. Un trabajo donde valoren su esfuerzo, donde valoren, Señor, verdaderamente el trabajo precioso que ella realiza. Ábrele puertas de bendición en esta mañana, Señor, que venga la bendición tuya a través de un trabajo, Señor, para Griselda y también para cada una de las personas que están necesitando un trabajo. Señor, oro en esta mañana también por la vida de Diana Patricia Franco. Señor, ella pide por la salvación de su alma y también, Señor, que en su cuerpo sea sano, Señor, que ella, Señor, pueda recibir la bendición tuya de la sanidad,
pueda recibir también la bendición tuya de tu salvación. Es lo más importante, Señor, recibir tu salvación. Señor, permite que ella pueda experimentar tu presencia en su vida. Obra de una manera poderosa, Señor. Oro en esta mañana también, Señor, por la vida de Laura Milagros. Señor, seas tú obrando en la vida de Laura. Ella necesita, Señor, oración por su matrimonio. Que Dios, Señor, sea el que permita que ellos puedan estar unidos. Señor, obra para que esta cita consular se dé lo más pronto, Señor. Manifiéstate en sus circunstancias. Obra de una manera especial. Oro en esta mañana, Señor, también por la vida de Jimena. Señor, ella dice, deposito cada momento de dolor, cada circunstancia que ha atravesado en la mano de Dios. Señor, y pongo también la vida de sus cuatro hijos, Señor. Seas tú respaldándole, ayudándole, abriéndole puertas de bendición en su trabajo, Señor, y en lo que ella realiza. Obra, Señor, en sus vidas. Mira, Señor, cada una de estas peticiones. Señor, quizá pasan tan rápido que no puedo leerlas todas, pero Señor, tú estás ahí, obrando de una manera especial, manifestándote con tu poder. Señor, tu palabra dice, en ti, oh Jehová, he confiado. No sea confundido jamás, líbrame tu justicia, inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y mi fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Señor, tú eres nuestra roca y nuestro castillo. Yo te ruego, Señor, por cada una de las personas que está aquí escribiendo su comentario, poniendo delante de ti su petición, Señor, para que seas tú esa roca fuerte y ese castillo, Señor, el que guíe, Señor, las decisiones que ellos deban tomar. Que seas tú, Señor, el que traigas la sanidad que ellos necesitan. Que seas abriendo, Señor, la puerta de provisión que ellos requieren. Señor, que seas sanando tú el corazón triste, el corazón deprimido, las emociones dañadas, Señor, seas tú restaurándolas por tu poder. Señor, dice tu palabra, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Me gozaré y me alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias. Señor, gracias porque podemos gozarnos en ti. Podemos, Señor, alegrarnos en tu misericordia. Señor, gracias porque tú has visto nuestra aflicción. Tú has visto la aflicción de cada una de las personas que están escribiendo aquí sus peticiones. Señor, para ti nada te es oculto. Señor, y tú estás aquí en este momento, acompañándonos en este tiempo de oración. Señor, ya somos 100 personas conectadas en esta mañana. Sabemos que tú le responderás de una manera asombrosa, de una manera milagrosa, mi Dios. Padre, manifiéstate con tu poder en esta mañana. Manifiéstate de una manera sobrenatural en la vida de cada una de las personas que en esta mañana pone delante de ti su petición. Manifiéstate, Señor, obra de una manera especial. Señor, tu palabra dice, cuando claman los justos, Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Y en esta mañana es lo que estamos haciendo. Estamos clamando a ti en este tiempo de oración. Tú, Señor, estás escuchando nuestro clamor. Y tú, Señor, nos librarás de todas nuestras angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Señor, gracias por esa promesa maravillosa del Salmo capítulo 34. Señor, gracias porque tú estás cercano a los quebrantados de corazón y salvas a los contritos de espíritu. Señor, dice tu palabra, ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios,
Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Señor, hoy le decimos a nuestra alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué te afanas? Confía en el Señor. Confía en el Señor, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Señor, tu palabra dice que todo esto nos ha venido y no nos hemos olvidado de ti y no hemos faltado a tu pacto. No se ha vuelto atrás nuestro corazón, ni se han apartado de tus caminos nuestros pasos, para que no nos quebrantases en el lugar de los chacales y nos cubrieses con sombra de muerte. Si nos hubiésemos olvidado del nombre de nuestro Dios, hubiésemos alzado nuestras manos a Dios ajeno, no demandaría Dios esto, porque Él conoce los secretos del corazón. Señor, gracias. Gracias porque también tu palabra nos invita a echar sobre Jehová nuestra carga. Dice el Salmo 55:22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros cada día. Tú, Señor, respondes de una manera asombrosa a nuestras peticiones. Y en esta mañana, Señor, oro por cada una de estas peticiones. Señor, mira la vida de Nancy Catalina. Señor, ella en esta mañana está pidiendo por su salud. Tiene un lumbago fuerte, Señor, y confía en que Dios puede hacer la obra. Señor, extiende tu mano sanadora sobre la vida, Señor, de Nancy Catalina. Allí donde ella se encuentra, sobre ese lumbago, Señor, sobre ese dolor específico, oramos en esta mañana. Señor, por todas las personas que estén pasando por enfermedades y dolores en sus espaldas, Señor, seas tú obrando de una manera especial. Seas tú manifestándote con tu poder, con tu gloria, Señor. Una persona, Señor, que tiene dolor en sus pies, dolor, Señor, en sus rodillas, seas tú afirmando sus pasos y obrando de una manera especial. Señor, todas las personas que sufren de artritis, que sufren dolores en sus manos, Señor, seas tú fortaleciendo sus manos en estos momentos. Seas tú obrando de una manera especial. Señor, oramos en esta mañana por todas las personas que están padeciendo esta enfermedad de cáncer. Señor, seas tú obrando de una manera especial. Seas tú acompañándole, Señor, en este proceso que es difícil, que es doloroso, no solo para la persona que lo padece, sino también para sus familiares alrededor, que no desearían ver a su familiar, Señor, pasando por esta dificultad. Señor, hoy oramos para que en cada una de estas quimioterapias que tengan que ser aplicadas, Señor, sea tu sangre preciosa la que recorra sus venas y obres de una manera poderosa, Señor, y seas tú obrando una sanidad completa, Señor, en la vida de cada una de las personas que están pasando por esta enfermedad. Señor, obra de una manera poderosa, manifiéstate con tu poder. Señor, también oramos, Dios, por cada una de las personas que está padeciendo, Señor, problemas en sus órganos internos, en su hígado, Señor, en su corazón, en el colon, Señor, personas que están padeciendo enfermedades, Señor, específicas en estos sitios. Señor, obra de una manera especial y sánales ahora mismo, Señor. Tú eres poderoso, tú eres maravilloso, Señor, y para ti no hay nada imposible. Tu palabra, Señor, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Señor, confesamos a ti nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que seas tú perdonando todo pecado que hayamos cometido contra ti. Señor, lo ponemos en tus manos. Lo
confesamos delante de ti. Y Señor, y si este pecado es el que está obstaculizando que venga la bendición tuya a nuestras vidas, hoy lo confesamos, porque tu palabra dice que es bienaventurado el que confiesa sus pecados y se aparta, porque alcanzará misericordia. Señor, gracias. Confesamos delante de ti nuestros pecados y te pedimos, Señor, que seas tú obrando de una manera especial, manifestándote de una manera poderosa, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias porque tu palabra dice: en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanza, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Señor, te doy gracias. Gracias, Dios, porque en ti hemos confiado. Y por eso no tememos lo que pueda hacernos el hombre. Por eso no nos afanamos, no nos preocupamos. Tu palabra dice, Señor, que entreguemos a ti toda nuestra ansiedad, que tú tienes cuidado de nosotros. Padre, te bendecimos y te damos gracias, mi amado Señor. Gracias, Padre Celestial. Muy bien, vamos a meditar en esta mañana acerca de Juan capítulo 5, un milagro maravilloso que hizo el Señor, y quiero que en esta mañana meditemos cortamente en este milagro que hizo nuestro Señor. Dice Juan capítulo 5: después Jesús regresó a Jerusalén para la celebración de uno de los días sagrados de los judíos. Dentro de la ciudad, cerca de la puerta de las ovejas, se encontraba el estanque de Betesda, que tenía 5 pórticos cubiertos. Una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, estaban tendidos en los pórticos. Uno de ellos era un hombre que hacía 38 años estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio y supo que hacía tanto que padecía la enfermedad, le preguntó: ¿te gustaría recuperar la salud? Es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque cuando se agita el agua. Siempre alguien llega antes que yo. Jesús le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y anda. Al instante, el hombre quedó sano, enrolló la camilla y comenzó a caminar. Pero ese milagro sucedió en el día de descanso. Este milagro específicamente me llama mucho la atención, de un hombre que llevaba 38 años enfermo, postrado, paralítico. 38 años es mucho tiempo. Para mí es casi que toda mi vida. Tengo 39 años, por lo tanto 38 años me parece una cantidad verdaderamente asombrosa, donde este hombre vivió enfermo, toda su vida ha vivido enfermo. Pero Jesús se compadeció de él. Yo creo que Jesús en ese momento empezó a observar, cuando llegó a este sitio, encontró tal cantidad de enfermos, tal cantidad de personas que estaban esperando un milagro, y específicamente se fijó en este hombre, 38 años enfermo. Yo creo que él lo analizó durante un tiempo, y yo creo que este hombre a todo el mundo le echaba el mismo cuento. Le decía: no, es que yo no he podido ser sano porque no hay nadie que me eche al estanque. Y cuando ya voy a entrar al estanque, pues alguien ha entrado antes que yo. ¿Y qué pasaba en ese estanque? Resulta que, según una tradición, pues decían que un ángel venía y se sacudía de vez en cuando y estaba ahí. Y el primero que entrara, entonces quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviera. Imagínense una persona que era paralítica, que no podía caminar, así estuviera de pronto en el momento adecuado, pues
a ser complicado para esta persona poder meterse a este estanque de primeras y poder recibir su sanidad. Así que Jesús viene, le pregunta y le dice: ¿te gustaría recuperar la salud? ¿Te gustaría recuperar la salud? Y me llama la atención esta pregunta porque pues, creo que una persona después de 38 años enferma, pues lo que más quiere es eso. Pero Jesús le pregunta porque específicamente quería conocer la intención más profunda de su corazón. Quizá a simple vista sí, lo que él quería era ser sano y por eso estaba allí en ese estanque todos los días, día tras día estaba allí. Pero había algo más en su corazón. Resulta que cuando Jesús le contestó, Jesús le preguntó, lo que él hizo fue contestar con una excusa: es que no puedo, Señor, contestó el enfermo, porque no tengo a nadie que me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, siempre alguien llega antes que yo. Y yo creo que este cuento se lo decía a todo el mundo. Pero Jesús le dice: muy bien, entonces ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y al instante el hombre quedó sano. Enrolló la camilla y comenzó a caminar. ¡Wow! Maravilloso este milagro. Lo único que el Señor tuvo que hacer fue precisamente dar una palabra. Y esta palabra, una orden, le dio una orden específica a este hombre. No se puso a orar, no se puso a clamar todo un tiempo, sino que solamente le dio una palabra, una orden específica, un mandamiento específico. Y al hacerlo, este hombre quedó sano de su enfermedad. 38 años y quedó sano en un instante cuando el Señor le dio una palabra, le dio una orden, un mandamiento específico. Y en esto es lo que quiero que meditemos en esta mañana. Quizá no hemos recibido ese milagro que tanto anhelamos porque no hemos cumplido el mandamiento que el Señor nos ha dado. Quizá no hemos recibido ese milagro financiero porque no hemos hecho lo que el Señor nos ha mandado hacer. En esta mañana yo te invito para que analices tu relación con Dios. ¿Qué es lo que el Señor te ha mandado hacer y qué es lo que quizá no has hecho porque necesitas ese milagro? Necesitas que ese milagro se vuelva tangible en tu vida. Fue para este hombre 38 años enfermo y con tan solamente una orden de nuestro Señor que él acató, fue completamente sano de su enfermedad. En esta mañana te pregunto, ¿habrá algo que el Señor te ha mandado hacer y quizá no lo has hecho y quizá por eso no has recibido ese milagro? Analízalo, piénsalo en esta mañana. Piensa porque el Señor quizá te ha dicho: ¿te gustaría recibir ese milagro? ¿Te gustaría recibir la salud? ¿Te gustaría recibir ese nuevo trabajo? ¿Te gustaría ser sano de esta enfermedad que te está quejando? No está esperando que tú respondas como respondió este hombre, con excusas. Muchas veces respondemos al Señor es con excusas: Señor, pero es que no puedo hacer esto que me están mandando, no puedo hacer aquello, es que definitivamente no puedo. Pero cuando nos disponemos, como lo hizo este hombre, a obedecer ese mandamiento, los milagros se desatan de una manera asombrosa. Vas a ver milagros asombrosos en tu vida. Entonces, en esta mañana, yo te invito para que seas tú en esta mañana poniendo delante del Señor esa petición, ese deseo que hay en tu corazón, ese anhelo que hay en tu corazón, lo pongas en sus manos y seas tú obrando de una manera, seas tú orando para que el Señor obre de una manera especial. Para que inclines tu rostro, vamos a darle la gloria y la honra al Señor. Vamos a estar en esta mañana reclamando ese milagro de salud. Veo aquí que hay muchas personas que están pidiendo oración de sanidad, bastantes personas que están clamando a Dios por enfermedad.
debilidades. Y vamos en esta mañana precisamente a pedirle al Señor que sea obrando de una manera especial en el área de la salud específicamente. Vamos a iniciar con esta oración y vamos a clamar al Señor de una manera muy especial. Esta mañana dice tu palabra que tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Señor, queremos que nuestros pensamientos perseveren en ti, en que tú puedes hacer un milagro de sanidad en nuestras vidas en esta mañana. Y pongo delante de ti, Señor, específicamente la vida de cada una de las personas que han puesto su petición de sanidad en esta mañana, en este chat en vivo, Señor, para que seas tú obrando de una manera especial, para que seas tú manifestándote con tu poder y con tu gloria de una manera maravillosa, Señor. Dios, obra poderosamente en cada una de las vidas, en cada uno de los corazones, en cada una de las personas, Señor, que han puesto su petición de sanidad. Tu palabra dice en Jeremías 17:14, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Señor, tan solo di la palabra, Señor, y cada una de las personas quedará completamente sana de su enfermedad, de su azote. Señor, da esa orden específica, da ese mandamiento específico, como lo hiciste, Señor, con este hombre paralítico, al quien le dijiste, ponte de pie, toma tu camilla y anda. Señor, hoy nos estás dando esta orden maravillosa, una orden específica a nuestra vida. No sé cuál es el mandamiento que el Señor te ha enviado, pero deja sentir en tu corazón, deja experimentar en tu vida esa orden que el Señor te ha dado y que quizá no has acatado. Quizá el Señor te ha dicho, es momento de una búsqueda más profunda conmigo. Es momento de que pasemos más tiempo de intimidad. Es momento de que puedas buscar más mi rostro, de que puedas escudriñar más mi palabra. No sé cuál es el mandamiento que el Señor te ha dado en esta mañana, pero lo que sí estoy seguro es que si tú acatas ese mandamiento, ese milagro se desatará para tu vida. Ese milagro maravilloso, porque para el Señor no hay nada imposible. Humanamente hablando, quizá eso que estás atravesando es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Señor, te damos gracias en esta mañana. Señor, tu palabra dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento, porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Señor, gracias porque tu esperanza, Señor, no es solo para esta vida. Tu esperanza, Señor, es para la eternidad. Señor, y te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permites acercarnos a ti. Nos permites, Señor, buscar tu presencia en esta mañana. Te damos gracias, mi Señor. Gracias porque aún en medio de las enfermedades, aún en medio de las situaciones difíciles, tú estás con nosotros, acompañándonos y ayudándonos, Señor. En estos días, Señor, hemos estudiado también la historia del rey Ezequías. Este rey, Señor, que después de una colosal batalla, Señor, donde un solo ángel mató a 185 mil
soldados enemigos, Señor, cayó postrado, enfermo y sin esperanza, Señor. Y le enviaste un mensaje con el profeta Isaías, donde le dijiste: prepara tus cosas porque vas a morir, muy pronto vas a morir. Este hombre, Señor, se puso muy triste y volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y derramó su corazón en lloro, en gran lloro. Señor, en esta mañana te pedimos que hagas memoria, Señor, de que hemos andado delante de ti en verdad y con un corazón íntegro, Señor, y que te acuerdes de nosotros y seas tú, Señor, obrando ese milagro de sanidad que estamos necesitando. Manifiéstate con tu poder, obra poderosamente, Señor, de una manera maravillosa, Dios. En esta mañana, Señor, oro, Padre Celestial, por la petición de Detsy Morales. Señor, tu palabra dice, Señor, que donde hay dos o tres congregados en tu nombre, ahí estás tú en medio de ellos. Y en esta mañana nos hemos unido, Señor, nos unimos para declarar victoria en la vida de Magali Silva, Juan Pérez, Denison, Joan Pérez, y en su vida espiritual, en la vida de Detsy, Señor. Oramos, Señor, para que seas tú manifestándote con tu poder y con tu gloria. Señor, en esta mañana pongo delante de ti la vida, Señor, de Yudines. Señor, que en esta mañana pide oración. Te pido también, Señor, por la vida, Señor, de Cindy, Dios, para que ella está pidiendo por la salud de su mamá, que seas tú obrando de una manera especial, que seas tú manifestándote con tu gloria, Señor, en la vida de su mamá. Señor, pedimos por la salud, Señor, de Hernán Alonso, que en esta mañana, Señor, nos escribe también. Seas tú manifestándote con tu poder y con tu gloria. Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias por este tiempo que nos permites acercarnos a ti. Señor, gracias porque eres grande y poderoso. Y tu palabra, Señor, dice que tú, Señor, clamamos a ti, Señor, y tú nos oyes y nos libras de todas nuestras angustias. Te damos la honra y la gloria, Señor, y en esta mañana ponemos delante de ti nuestras peticiones. Ponemos delante de ti, Señor, todo lo que quizá estamos atravesando, Señor, problemas financieros, problemas legales, problemas, Señor, de salud, problemas emocionales, problemas familiares, problemas relacionales. Los ponemos delante de ti. Para ti, Señor, no hay nada imposible. Y tú eres un Dios integral, un Dios que hace lo que nosotros no podemos hacer. Y en esta mañana te damos la gloria, Dios. Tú eres santo, tú eres poderoso y tú eres maravilloso, Señor. Dios, te adoramos, te exaltamos y te entregamos a ti nuestras vidas en adoración, Señor. Tú eres grande, tú eres poderoso y tú eres maravilloso, Señor. Te exaltamos y te damos la gloria y la honra, mi amado Señor. Gracias por ser tan bueno, gracias por ser tan especial, y gracias porque para ti, Señor, no hay nada imposible, Señor. Te doy las gracias, mi Señor, y te doy a ti la gloria, la honra, la alabanza y la exaltación a ti, porque tú eres bueno y porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Y en esta mañana yo te invito para que escuches esta canción que voy a poner a continuación y sientas la compañía del Señor en tu vida en esta mañana. Sientas cómo la presencia del Señor está en tu vida. Y mientras esta canción suena, yo voy a estar aquí en interno orando por cada una de estas peticiones, pidiéndole al Señor que obre en la vida y en la salud de cada uno de ustedes, cada una de las personas que ha puesto su petición allí. Así que no se desconecte,
y vamos a estar escuchando esta canción, pidiéndole al Señor que obre de una manera poderosa. Bendiciones, mis amados hermanos. El Señor les continúe bendiciendo.